Muy buenas, primores. Nos encontramos en la cooperativa Santa Isabel de Torres. Mirad qué entorno más bonito tiene Sierra Mágina. Vamos a cocinar hoy con uno de los aceites premiados por Jaén Selección. Se llama Señorío de Camarasa. Aquí en Sierra Mágina han salido tres aceites premiados y vamos a ver esto de los aceites cómo va. Vamos a la receta y os explicamos un poco. Se le conoce como los ocho magníficos. Son los aceites virgen extra que portan el distintivo de calidad Jaén Selección que promueve la Diputación Provincial de Jaén y que están considerados como los mejores caldos de la campaña. Para esta edición de 2023, estos proceden de cinco almazaras y tres cooperativas de la provincia situadas en siete municipios jiennenses. Un premio que permite a las marcas seleccionadas formar parte de un ambicioso proyecto promocional que lleva a cabo la Diputación de Jaén durante todo el año. En esta edición, las marcas que contarán con este marchamo de calidad del próximo año son Oro Bailén Reserva Picual de aceites Oro Bailén Galgón 99 de Villanueva de la Reina, Dominus Cosecha Temprana de Momba de Mancha Real, Puerta de las Villas de la Cooperativa San Vicente de Mogón de Villacarrillo, Oro de Cánava de la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Jimena, Esencial Olive de Oleícola San Francisco de Baeza, Prado Olivo de Oleoperales de Baeza, Señorío de Camarasa de la Cooperativa Santa Isabel de Torres y el Ecológico Aceite Supremo de Aceite Supremo de Jaén. Aceites que han sido seleccionados entre los 71 que se presentaron a la cata concurso. Felicitar a todos los premiados, de manera especial, será nuestro acompañante a lo largo de los próximos 12 meses y por supuesto felicitar a todas las empresas, cooperativas o no cooperativas, por ese esfuerzo y esa apuesta por la calidad. De los siete convencionales, tres son cooperativas y cuatro no cooperativas y por lo tanto insistir en esa felicitación al sector del cooperativismo que siguen apostando por la calidad. Los ocho aceites Jaén Selección 2023 encabezarán la promoción del oro líquido jiennense que la Diputación de Jaén realizará en las distintas acciones turísticas y gastronómicas en las que estará presente a lo largo del año como Fitur, Madrid Fusión, San Sebastián Gastronómica, la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo, Alimentaria en Barcelona, ferias y muestras turísticas provinciales nacionales e internacionales o la fiesta del primer aceite. Todo un sello de distinción y calidad para estos grandes aceites 100% jiennenses. Julio López, Joaquín Fernández, Martín Jiménez, Rafael Moreno y otros muchos, hasta 634 pequeños agricultores de Torres, un pueblecito de Sierra Mágina, en el corazón oleícola de la provincia de Jaén. En 1971 se unen en cooperativa con un objetivo común, el de crear un picual del que poder estar orgullosos porque respondiera a la calidad del olivar en plena montaña, lo que da al aceite un sabor a fresco que los árboles de llano no tienen. Así nació Señorío de Camarasa, un aceite gourmet y tradicional con un precio adaptado a la realidad de todos. Un picual extra virgen. La variedad de aceituna picual, según un estudio de Citoliva, es la que más antioxidantes posee. Resultado de ello es que el aceite que se extrae de esta aceituna tiene más propiedades antioxidantes. Además, este tipo de aceite conserva sus cualidades intactas mucho mejor que aquello hecho a partir de cualquier otra variedad de aceituna. El olivar que da origen a este magnífico aceite crece la mayoría de las veces entre pendientes, entre riscos y laderas. Esa cualidad del olivar y de montaña que hace mucho más difícil la recolección se manifiesta en sus matices de sabor, más suaves y frutados que los del olivar llano. El 97% de los cooperativistas de Santa Isabel, los que hacen Señorío de Camarasa, son pequeños agricultores dedicados desde hace generaciones a su cuidado.
El resultado, un aceite verde lleno de antioxidantes y vitaminas y con un sabor único que convierte cada ensalada, cada tostada y el filete más sencillo en una gran experiencia para el paladar, ayudando al tiempo a mantener una dieta saludable. En cuanto a la presente campaña, hay que señalar que han presentado el AOVE temprano por primera vez este año para ser uno de los mejores caldos de la provincia, para estar entre los elegidos de los Jaén Selección. Pues ya nos encontramos en la bodega de la cooperativa Santa Isabel de Torres. Mirad de lo que estoy rodeada, de los bidones de aceite. Nos encontramos con José Viedma, que nos va a contar un poco esto de haber recibido el premio. Los socios que tenéis, estaréis muy contentos y explicaros un poco, José. Evidentemente, esto es el primer año. Somos 635 socios en esta cooperativa. Y el premio pues nos ha venido pues con mucha ilusión y con mucha alegría, porque es el primer año también. Se ha hecho un aceite, o se ha elaborado un aceite a raíz de unas parcelas previamente seleccionadas. Y entonces, pues claro, con el esmero de los compañeros y de los socios que han aportado ese fruto, pues resulta que hemos tenido un aceite de mucha calidad y muy bueno. Y muy bueno. Y muy contento, muy de contento, haber recibido, muy contento. Ya verá, con más ganas todavía. Claro, para otro año que salga también. Exactamente, así. Sí, esto no será el único. Esperamos hacerlo mucho más. Y habéis terminado ya la campaña, ¿no? Porque este año ha habido poca. Sí, ha habido muy poca, muy poca. Sí. Está en torno al 20, 20 y algo por ciento. Sí, sí. Y bueno, pues es un año pues raro, complicado y en fin, pero hemos conseguido un aceite de gran calidad. Bueno, pues con el aceite que ya lo estáis viendo aquí, vamos a hacer la receta esta. Es una receta muy sencilla, pero que seguramente que si la hacéis os va a encantar. Lleva el toque del aceite de oliva, y como el que le vamos a echar hoy va a salir espectacular, y muy sencillica, muy sencillica. Mirad los ingredientes, los que son. Le vamos a echar un queso curado, que para eso es un paté de queso curado, que lleva unos 250 gramos, más o menos. Luego lleva de queso, de este crema, de un tal, que queráis vosotros, unos 100 gramos. Nata líquida, unos 50, unas poquitas de hierbas provenzales, porque le podemos echar romero, tomillo, lo que nos guste, pues yo le voy a echar las hierbas provenzales. Una pizquilla de esas solamente, porque el queso ya sabéis que está salado. Una poquita de pimienta y un chorro de aceite de oliva, como no. Oí, señorío de Camarasa. Pues mirad qué color tiene el aceite con el que vamos a cocinar hoy, ¿eh? Va a llevar un poquito lo que es el paté y luego le vamos a echar también un hilo por encima. Estamos deseando de probarlo, así que vamos a la receta. Señorío de Camarasa, vamos a empezar. Mirad, echamos en una sartén los 100 gramos más o menos de queso fresco. Voy a encenderlo. Ay, esto va rápido. Y dejamos aquí un poco, le doy así con la lengua para que se vaya aquí. A ver si empieza a calentar. Y mirad, le vamos a echar de las hierbas provenzales, o si tenéis vosotros en vuestra casa romero, tomillo, albahaca, lo que os guste, le vamos a echar como una cucharadita o dos cucharaditas, más o menos, según os guste la intensidad. Y vamos haciendo así, para que se vaya derritiendo el queso este crema. No tiene ni que empezar a hervir ni nada, ¿eh? Solamente con que se caliente, le echamos la nata, los 50 mililitros más o menos. Nata de cocinar va mejor que la de montar, pero en fin, lo que tengáis en la casa, como siempre os digo. Y ahora esto lo movemos así un poquito para que se vaya derritiendo. Le añadimos la poquita de pimienta recién molida, aquí, que le va a dar un toque muy rico. Y le vamos a añadir, pero bueno, eso se lo vamos a añadir ahora después. Ahora mismo, esto. Le voy a echar una poquita de sal solamente, porque el queso curado ya viene salado. Así, muy poca, muy poca. Y ya es mover hasta que derrita.
Bueno, José, al ser esto una cooperativa y están los socios que me has dicho que sí, había unos 600 y algo, ¿no? Sí. ¿Ha sido complicado convencerlos para poder sacar esto del aceite? Bueno, complicado. Previamente se hicieron unas reuniones de asamblea general, sí, para explicarle a los socios la idea que teníamos y a ver quién colaboraba con sus parcelas para recoger la aceituna para elaborar este tipo de aceite. Sí, sí. Entonces, pues claro, eso es un proceso desde septiembre. Venimos haciendo consulta a los socios. Se apuntaron una serie de socios en las parcelas que más o menos estaban en condiciones para su recogida. Y una vez que tuvimos todos los socios que querían colaborar en recoger esa aceituna para la elaboración de este aceite, sí, pues se fueron avisando, se fueron visitando las parcelas, y una vez que se vio las parcelas más adecuadas para su recolección, pues se citaron a esos señores y en 4 días pues se recolectó pues unos 40 y tantos mil kilos de aceituna que dieron una producción de unos 5.000 y pico kilos de aceite. Es sobre octubre o así, ¿no? Cuando sí, empezamos el día 13 de octubre. Y bueno, tenéis también otro premio, ¿no? Sí, tenemos otro premio que nos lo concedieron en Concentaina, también con el mismo aceite este. Ah, con el mismo, ¿no? Con el mismo lo llevamos allí y quedamos los primeros también. Sí, qué alegría. Entonces, pues una alegría. Pues una recompensa y una alegría. Es mucha alegría, sí, para esta cooperativa, para los socios y para el personal que en ella estamos también desarrollando las labores, pues muy bien, propias de ella. Pues muy bien. Pues yo, José, voy a seguir diciendo mi receta. Venga. El aceite, no, que tengo el aceite en la cabeza. El queso curado lo tenemos que rallar, unos 250 gramos más o menos. Y lo voy a rallar aquí mismo, en el vaso de la batidora. Así. Esto se va a llevar un ratillo, pero hay que rallarlo para que salga la cosa bien. Pues ya estoy terminando de rallar el queso, como estáis viendo. Y ya que no se oye tanto ruidillo, José, sí, explícanos esto de Fitur, que habéis estado ya, ¿no? Porque sí, ya, sí, sí. Y ahora tendréis más sitios donde ir, ¿no? Para, sí, promocionarlo. Ahora no, ya no paramos de eventos a través de Diputación de Jaén, pues todos los eventos que salgan, pues allí estaremos con nuestro aceite y dándolo a probar a la gente. Hombre, claro, dándolo a conocer. A conocer, sí, sí, exactamente. Pues muy bien, pues yo lo voy a conocer ahora en esta receta. Mira, pues... Pues echa ahí que empape. Aquí está ya el queso rallado. Pues ahora le vamos a echar, mira. Esperaros que esta la empieza siempre ahora. La echamos así. Un hilo como... Yo creo que 2 o 3 cucharadas de aceite. Más o menos. Ahí. Y lo vamos a batir. Que necesita un poquito más, le echamos. Que no, pues lo dejamos. Vamos a batirlo y que se nos haga nuestro paté. Pues ya lo he terminado, se ha emulsionado perfectamente, huele a paté de queso curado, que es una maravilla. Y mientras yo lo saco, pues nos va a decir José, porque pertenece a la denominación de origen de Sierra Mágina, tiene que ser también un privilegio, ¿no? Y además le da más categoría al aceite, ¿no? Efectivamente, es un plus de calidad también que tenemos. Nosotros somos... Empezamos con la denominación de origen desde que se inició, sí, y pertenecemos a ella, y de hecho hemos tenido casi todos los años tenemos algo de premio de, sí, de primera cesi, segunda cesi, en fin, que el sello de calidad de una denominación de origen pues también dice mucho. Claro.
dice mucho de nuestra de nuestro aceite, sí, en particular, ¿no? Pues muy bien. Una comarca de montaña, aquí estamos en plena sierra. Sierra Mágina es preciosa. Es un paraje estupendo. Sí. Y Torres precisamente está en el corazón de Sierra Mágina. Sí. Entonces, pues claro, los olivos nuestros pues son siempre de, al ser de montaña, pues siempre son aceites con mucho más cuerpo que... El que predomina más el picual, ¿no? El picual, sí. Nosotros es 100% picual. Sí. Pues muy bien. Pues mirad qué paté nos ha salido. Vaya. Que lo metemos en el frigorífico 2 o 3 horillas, pues se nos va a poner un poco más duro. Pero como ahora hace frío bastante, pues sí, no hace falta ni que lo metamos en frigorífico. Pues le vamos a dar el toque final, que es echarle un chorrito de aceite de oliva virgen extra, señorío de Camarasa. José, tú vas a tener el placer de probarlo, me vas a decir cómo está. Debe de estar exquisito. Y ahora vamos a dar una vuelta por las instalaciones para que la gente las vea, ¿no? Y os conozca un poco más. Sí. A ver, ¿qué tal? Está. Uy. Esto debe de estar riquísimo. Yo espero que bien. ¿Está rico? Para repetir. Bueno, pues José, un placer haber estado aquí, haber hablado contigo y muchísimas gracias. Y nosotros encantados de teneros por aquí haciendo este reportaje. Muchas gracias. Y nos sentiremos muy orgullosos de nuestro aceite, eso sí. Eso siempre. Gracias. Hunt the love, bump, 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 bump